logrado estabilizarse últimamente, a pesar, ellos habían logrado tener un hotel ahí que ayudaba a financiar con los turistas y todo eso, se lo ha expropiado el gobierno, se lo ha entregado a una persona afín al gobierno, que lo explota ahora personalmente. Pero bueno, la comunidad sigue manteniéndose, se ha construido con apoyo internacional una biblioteca, se ha construido también un espacio para las piezas arqueológicas que han recuperado de esa zona, ya que Salentiname, como ustedes veían, quiere decir en lengua náhuatl, el lugar de huésped, donde ahí se reunían las comunidades indígenas a descansar, fundamentalmente de América Latina. Y lo han logrado estabilizarlo. Sigue en actividad, sigue realizando el Festival de Poesía de Granada, que es uno de los festivales importantes que se realizan. Ernesto sigue en plena actividad y la gente de la comunidad también. Con mucha energía, a pesar de sus 90, a pesar, ojalá yo llegara a 91 años con esa vitalidad, ¿no? Con esa fuerza y con esa capacidad. Sigue viajando por el mundo. Hace unos años lo llevé al Festival de Cosquín, que es un festival muy importante de música en Argentina, uno de los festivales más trascendentes de folclore. Y hacía mucho que no se presentaba un poeta, se le hizo un homenaje, lo llevé también a él y a este poeta ecuatoriano Antonio Preciado, un gran poeta de la zona negra de Ecuador, de Esmeraldas. En fin, fue un encuentro muy importante. Y sigue viajando, porque el año pasado estuvo en Estados Unidos, en fin, y sigue trabajando con el taller de los niños con cáncer, en fin, sigue en plena actividad. Yo creo que se mantiene en Ron. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo, con mucho gusto. Mira, yo creo que lo que habría que preguntar, si últimamente has visitado Salentiname y cómo está en este momento. Bueno, en estos momentos está en conflicto con el gobierno, debido a que el gobierno se ha distanciado un poco de lo que fue el objetivo de la revolución. Y Ernesto, como la comunidad de Salentiname, tiene bastantes problemas. No obstante, han logrado estabilizarse últimamente, a pesar, ellos habían logrado tener un hotel ahí que ayudaba a financiar con los turistas y todo eso, se lo ha expropiado el gobierno, se lo ha entregado a una persona afín al gobierno, que lo explota ahora personalmente. Pero bueno, la comunidad sigue manteniéndose, se ha construido con apoyo internacional una biblioteca, se ha construido también un espacio para las piezas arqueológicas que han recuperado de esa zona, ya que Salentiname, como ustedes veían, quiere decir en lengua náhuatl, el lugar de huésped, donde ahí se reunían las comunidades indígenas a descansar, fundamentalmente de América Latina. Y lo han logrado estabilizarlo. Sigue en actividad, sigue realizando el Festival de Poesía de Granada, que es uno de los festivales importantes que se realizan. Ernesto sigue en plena actividad y la gente de la comunidad también. Con mucha energía, a pesar de sus 90, a pesar, ojalá yo llegara a 91 años con esa vitalidad, ¿no? Con esa fuerza y con esa capacidad. Sigue viajando por el mundo. Hace unos años lo llevé al Festival de Cosquín, que es un festival muy importante de música en Argentina, uno de los festivales más trascendentes de folclore. Y hacía mucho que no se presentaba un poeta, se le hizo un homenaje, lo llevé también a él y a este poeta ecuatoriano Antonio Preciado, un gran poeta de la zona negra de Ecuador, de Esmeraldas. En fin, fue un encuentro muy importante. Y sigue viajando, porque el año pasado estuvo en Estados Unidos, y sigue trabajando con el taller de los niños con cáncer, en fin, sigue en plena actividad. O sea, yo creo que se mantiene en Ron. Bueno, yo tenía la historia para poder hacer estos comentarios, brevemente se los voy a contar. A pesar de yo haberlo conocido brevemente en Nicaragua, en la Revolución Nicaragüense, el tratar de hacer este documental fue muy largo. Convencerlo, porque cuando yo le planteo hacer el documental me dice, todo lo mío está escrito, el que quiere enterarse que lo lea, no hay que hacer ningún documental ni quiero hacer ningún documental. Bueno, fue larga la historia, casi un año de trabajo de escribirle, y amigos míos que intercedían,
Hasta que, bueno, después de un largo carteo de un año, me mandó pedir exactamente qué escenas quería y dónde quería que él me dijera y qué quería preguntarme. Que para mí era muy complicado, ¿no? No obstante, elaboré una página, 40 páginas, 40 y pico de páginas, que además cuando las terminé de leer, digo, no, esto, vamos a reducirla a la mitad, 20 páginas. Y se la mandé. Bueno, para acabarla pronto, se fue poco a poco ablandando, hasta que al final me dijo, ah, me había dicho que, bueno, se hacía el documental, pero él no me iba a acompañar a ningún lado. Entonces, al final termina acompañándome, no solamente acompañándome, sino que, bueno, integrándome de una manera casi familiar, ¿no? Fue muy importante todo eso. Pero cuando yo llego allá, yo ya había hablado con un amigo que se llama Wilmer López, que había sido director de los archivos de la Filmoteca de Nicaragua, la que se había hecho en la Revolución Nicaragüense. Cardenal jamás había vuelto a ver cine después de haber hecho la orden trapense, ni ver televisión. Nunca vio ni cine ni televisión. Toda su información es por lectura y a veces por radio. Entonces, cuando yo llego ahí, Wilmore ya me tiene juntado 50 y pico de horas de material de archivo que él logra rescatar, que lo copia antes de que se incendie y se prenda, porque se quemó la filmoteca y no solamente se quemó, sino que por el calor el material se evaporó. Y él había guardado el material. Entonces me junta 50 y pico de horas de todo lo que se había hecho de Ernesto Cardenal, que Ernesto nunca había visto. Pero como yo entonces le había escrito que le dijera a Wilmore que teníamos ese material de archivo, cuando llego me dice Wilmore, yo no sé qué pasó con el padre, pero compró un televisor y compró una videocasetera para recibirte. Entonces para mí fue fabuloso. Bueno, una de las cosas que lo gané fue que le hice un asado, ¿no? Porque a Lewis le encanta. Había una parrilla abandonada. Cuando llegué y le dije, ¿le gusta la carne, padre? Me dice, sí, me encanta. O sea, después empezamos a tutear, sacó el ron, bueno. Y entonces nos sentamos a ver todo esto que ustedes ven de material de archivo. Fue muy emotivo porque estaba él y William Agudelo, que es el otro cofundador de las comunidades sorrentinas. Nos sentamos horas y horas viendo ese material. Y él fue recordando cosas que sabía que ya no las tenía en la mente. Y lo mismo William Agudelo. Y otro compañero que había sido también seminarista, que era amigo de Fernando Cardenal. Y eso me ayudó muchísimo, porque ahí me fui identificando y dando un panorama de todo, y todo el material de archivo, ahí lo tenía yo, 50 y pico de horas, que era una reliquia, ¿no es cierto? Lo de Chile fue a través de los compañeros chilenos que tenían vinculación con la Universidad de Chiloé. Entonces, bueno, a través de un contacto que había, yo había visto materiales de eso, vi todo un material de archivo, porque firmaron toda la ida de Ernesto allá, que eran varias horas, y escogí esa parte que me pareció interesante. Bueno, eso me ayudó mucho, todo ese material, ¿no? Fue la verdad una cosa de suerte. Gracias. Todo esto.